Bueno, amigos, aquí tengo otra compra que tantísimo os gusta. Vamos a abrirla. Yo realmente son compras muy habituales, pero bueno, como sé que os interesa, que os gusta mirar tiendas nuevas, precios y demás, yo he comprado cosas que tengo siempre habitualmente. Pero os lo voy a enseñar y os voy a dejar los enlaces por si os interesa. Una cosa os quería comentar. No solo es el precio de la tienda y el precio del envío lo que debéis mirar. También es muy importante el trato y la respuesta de esa tienda cuando un producto sale mal, sale defectuoso. Eso es muy importante porque si yo compro muy barato y luego me pasa algo y la tienda no me responde, pues ustedes me dirán lo barato que es, porque luego el producto es para tirarlo. Fijaos, este botecito es el que utilizamos aquí en casa cada vez que viene un paquete, ¿veis? Es alcohol etílico al 70%. Es en spray, lo echamos en el paquete y lo dejamos un par de minutos. Sabemos que lo de dentro viene bien, ¿no? Vamos a abrir, fijaos, a ver, ya sabéis que no es mucha cosa, pero bueno, si es que os gusta, pues la muestro. Vamos a ver, aquí viene la notita, todo lo que viene. Que es alambre y son abalorios, uno es de opalina, el otro de, ahora os lo muestro. Este en color dorado. A gente que dice que le parece muy amarillo, bueno, pues el Benicrea es menos amarillo y el Pandahal Elite es mucho más amarillo. Igual que hay muchos tonos de oro, pues también hay muchos tonos de alambre de todo tipo. A mí me gustan ambos. Tiene un color muy bonito de oro amarillo antiguo. Voy a engancharlo aquí, que aquí está mejor. Un rollo de el dorado, un rollo del dorado y del plateado 2, del plateado 2, y últimamente uso este más porque me viene mejor para las manos, depende si me duele más o menos la gana que tenga, pues tengo los dos, los tres, los cuatro. Ya sabéis que uso varias marcas. Vamos a enganchar este aquí también. No tiene enganche. Bueno, pues aquí lo dejamos. Yo voy a dejar el enlace. Miráis los precios, el envío y demás. Yo digo que son tiendas que responden. Que si ustedes les escriben y les dicen, bueno, pues este alicate está mal o lo otro está, tiene un problema, pues te van a responder. Y eso también es importante. A veces comprar en lugares muy muy baratos sale bastante caro, ¿eh? No solo en la tardanza y demás, sino luego en la respuesta. Este es de la tienda Cobix. De la tienda Cobix, que ya lo conocéis, son muy amables. Y bueno, ya encontré el rollo de alambre. Está genial, todos son de 0,8 milímetros de diámetro. Esta es la medida que he elegido yo porque me viene muy bien ahora mismo. Y estos son los abalorios que he pedido. También os voy a dejar los enlaces por si os gusta. He visto el cuarzo a un precio impresionante, ¿eh? Bueno, y ahora os voy a mostrar los abalorios. Los abalorios ahora mismo de piedras y eso tienen un precio excelente en esta tienda. Ya sabéis que alambre hay en todas partes, en uno más que en otro, pero en este caso los abalorios de piedra tienen un gran precio ahora mismo. Esto es opalina, que no es ópalo. Venden muchísimos ópalos, ópalo arcoíris, y no son ópalo, el ópalo es carísimo.
Le pasa como al agua marina. La más barata, la más fea, sigue siendo cara para el aspecto que tiene. Bueno, y a mí me dicen que la opalina es una mezcla de varias cosas y que es sintética. Yo no lo sé, a mí me gusta mucho. Y el que entienda, que deje su comentario y sus cosas. El que entienda, por favor, tonterías, no, ya está bien, ya. Aún así yo le voy a preguntar a un experto, como siempre, para poder, si os liáis, comentaros, en comentarios contestaros. Está muy bien, esta es de 6 milímetros. Mejor tener mucho alambre y tener piedras pocas, pero que sean de calidad. Y este, a ver, vamos a ver este. Cuarzo rosa. Cuarzo rosa se parece al jade rosa que yo tengo, ¿verdad? Pero no, no es. Luego cuando lo mira uno cerca y ve las vetas, cómo es de translúcido y demás, se da cuenta de que no es la misma piedra. Cuarzo rosa natural, también a un precio muy muy bueno. Os dejo el enlace, vosotros lo miráis a ver qué os parece, porque a mí me ha parecido muy muy barato, sobre todo las piedras. El alambre más o menos es igual que en todas partes. Y ya os digo que tengáis cuidado donde compráis, porque hay falsificaciones, hay tiendas que no responden, que te pasa algo y te lo comes, y eso no es muy buena idea. Pues nada, esto es lo que he pedido, nada más. Os dejo abajo la dirección de la tienda, los enlaces y demás, por si os interesa, si os gusta. Podéis mirar, orientaros por las marcas y demás. Este sí lo garantizo. El cobre que pedí el otro día no me gusta, ¿eh? Ya os explicaré más adelante por qué y a qué proceso lo he sometido. Porque yo antes de usar un alambre y hacer algo de forma manual, pues le hago alguna prueba para saber si estoy perdiendo el tiempo con ese alambre. Creo que es lo correcto. Cada uno se gestiona como le parece. Yo un alambre que no puedo meter en jabón, que si el alcohol no sé cuánto, que si la perfume, que yo no lo quiero. Yo prefiero este, por ejemplo, este, por ejemplo, este, o cualquier otra marca que a mí me convenza. Pues nada, os dejo, echad un vistazo a las piedras preciosas, que os van a gustar un montón las piedras y están geniales. Muchas gracias por estar. Si es de ayuda a los tutoriales, esto es un boss, si es el canal, da like al vídeo, comparte, suscríbete, no olvides activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Muchas gracias y hasta otra.